Buenos días, familia, ¿qué tal estáis? Mirad dónde nuestras casitas. Esta es nuestra casita, mirad qué vistas. Y estamos ahora congelados. Estamos pasando a la segunda casita, que es esta. Estamos entrando, están ahí los chicos haciendo el desayunito. Vamos a desayunar antes de la siguiente actividad destino, de la que no saben absolutamente nada. Y no os lo puedo decir a vosotros porque como voy a subir las historias enseguida, y como voy a subir las stories ahora enseguida, pues los chicos están ahí con el móvil mirándose todo el rato, viendo las stories, y claro, no puedo deciros nada. Pero mirad, aquí, aquí, en este hueco de aquí, ese es el hueco, ahí, este es el hueco de Truji. ¡Será solo! Y ahí hay sospechosamente un agujero. Bueno, pues ahora vamos conectando. ¿Qué os pensabais? Si vamos a hacer una caminata por la ciudad y todo eso, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Y qué os parece si la caminata la sustituimos por ir en lancha? ¿Qué? Claro que caminarse. ¿Hemos llegado? Y hay nada de ello. A ver, vamos a cazar, en vez de auroras, vamos a cazar águilas. ¿Águilas? Sí. Vamos a buscar la fauna que hay entre los fiordos y las islas y las montañas, pero lo vamos a hacer en el mar. Qué guay. O sea que, vale, venga, venga, venga. ¡A por ello! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Mejor aquí, ¿no? Nos hubieran vestido aquí. No sé, pero tenemos que haber vestido aquí fuera, desde luego. Madre mía, qué agobio. ¿Estás preparado? Vamos a ir por ahí en barquita. Sí, nos hemos traído bañador. Sí. Solo para esto. Al agua, patos. Sí. ¿Cómo te sientes? Pues me siento capaz de montarme en un águila, salir volando hasta Sevilla y volver. En un águila, todo en un águila. Como Gandalf. Como Gandalf. Bueno, pues ya que estamos vestidos, ya tenemos la Zodiac y pues ahora nos vamos a buscar águilas. Venga, chicos, un saludito final. ¿Va bien la cosa o qué? Sí, sí. Nos animamos a que vengáis. Increíble. Porque esto es alucinante. Una pasada. Aquí ahora. Ahora a disfrutar de la montañita. Chaval. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuenta, Truji. Pues mira que si aprieto. Se rompe el hielo, mira, mira. Sí, sí. Toma, que te voy a regalar uno. Toma. Para ti, para todas las fans de Persiguiendo por el Viento. Persiguiendo el Viento. No, no, y para tus fans, y para tus fans, que te has hecho unos cuantas. También, también. ¿Qué os pasa? ¿Qué te congelas? Mira la nariz, la nariz tienes rojita, sí. ¿Eh? Por ella, ¿eh? Hablo yo de nariz rojita, ¿eh? Madre mía. ¡Uah! Congelado. Congelado, pero feliz, ¿a que sí? Súper feliz. Estamos súper felices. Pues lo que pasó es que el primer día sufrimos mucho frío, no estamos acostumbrados, es una tierra muy extrema, todo lo que tiene de extremo lo tiene de increíble y de precioso, al igual. Y claro, amanecimos malísimos todos. Bueno, yo ya no me levanté mala, yo ya me acosté mala, pasé muy mala noche y a la mañana siguiente estaba hecha mierda, pero bueno. Bastante, bastante decente, pero ya empezó a caer todo el mundo y ya tuvo que ir el equipo médico a por medicinas y por comida porque estábamos fatal todos y necesitábamos reposar y descansar porque estábamos muertos. Menos mal que ese día era relajado. Nosotros estamos aquí de relax tranquilamente recuperándonos y de repente
Tenemos a Leire, la loca. ¡Nada, nada! Cuidado, cuidado, a ver si te vas a caer al agua. Qué feliz, qué felicidad. Esto es, damas y caballeros, es felicidad. Muy buena familia, ¿qué tal? ¡Hola! Buenos días. Hoy ha habido complicaciones. Estamos aquí en nuestra cabañita. Ahí. Estamos ahí. Y bueno, pues hoy nos hemos levantado unos cuantos, un poco chunguetes, incluido yo. Que pues la Zodiac de ayer. Nos dejó tocaos. Sí, pasó factura. Sí, sí. Porque encima la velocidad que íbamos, pues era como menos 20 grados, ¿no? El viento era lo malo. Sí. La temperatura se podía aguantar, pero cuando cogía velocidad. Estaba, vamos, horrible. Era bastante chungo. Pero bueno, la experiencia fue brutal. Y nada, lo bueno de todo esto, que se ha ido el médico, nuestro médico Truji, a por medicamentos a la farmacia más cercana, que está a una hora, y encima con estas carreteras, o sea... Buenos días, familia. Hoy situación de emergencia en el grupo. La mitad de la cuadrilla está muy enferma. Necesitamos medicina y vamos directamente a una farmacia. El problema es que fijaos cómo está hoy el tiempo. Nos estamos jugando literalmente el pellejo por los compañeros, pero todo sea por un buen equipo, mirad. Hemos estado a punto de chocar ya dos veces, aunque tenemos un gran técnico conductor, que es Oliver, que nos está salvando aquí la vida. Y por supuesto viene aquí la enfermera, la traductora. Exacto. María. Nos estamos inventando, pues, la carretera. Mira, Mérida, como dice aquí Oliver. Nos estamos inventando la carretera, que no hay. No, hemos estado a punto de chocar dos veces. Con un quitanieve. Con un quitanieve, pero horroroso. 23 kilómetros. Nada, nada, o sea, a ver si llegan sanos y salvos. Porque da un poco de miedo, la verdad. Está cayendo nevada y nada. Si no, y eso. Llegan, no comemos. Punto importante también. No, eso no lo había pensado. Yo había pensado en los medicamentos porque es que, ¿sabes qué pasa? Que están tardando tanto que ya nos hemos recuperado. Pero claro, a ver quién se lo dice. Nos hemos metido todo lo que teníamos en, sí, los seres. Siempre todo el mundo lleva un pequeño botiquín y tal. Y venga, ibuprofenos y cosas. Y yo ahora estoy de puta madre. Y yo digo, venga, pues nada, vamos a dar una vuelta mientras les esperamos. O sea, se nos ha ido el médico y el chef. Sí, sí. No solo el médico. Médico, chef y Oliver, el conductor. Pero bueno. Y nada, pues nada, vamos a dar una vuelta y a utilizar, no sé, a hacer fotillos y cosillas. Vamos a aprovechar la mañana. Que aunque estemos aquí encerrados, pues algo habrá que hacer. Habrá que disfrutar de la nieve. Eso es. Tú ya la has disfrutado bastante, ¿eh? Yo sí. Tírate, va. ¿Otra vez? ¿Sabes? Otra vez. Para allí. Ay, ¿no? Le hemos dicho que somos sanitarios, a ver si consiguen darnos algo. La cosa está complicada, pero vamos a utilizar nuestras armas. Lo conseguimos, hemos conseguido todas las medicinas, hemos tenido que inventar 7-8 veces. 7-8 veces que andamos inventando todo, pero al final lo hemos conseguido. Sí, 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 así que prueba superada, chicos. Acá por vosotros. Llevo dos días pelando patatas. Ya es un poco monótono esto, ¿eh? Y cortar y todo. Encima están congeladas por dentro. Con lo cual están muy duras. Esta de fuera aquí, ¿vale? ¿Qué para el pelando calabaza? Bien, aquí entretenido. Primero pelar y luego partir en cuadraditos. ¿Y vosotros qué con los tomates? Yo muy bien. ¿Qué pasa? Yo genial. Yo muy bien. ¿Está cortando un dedo? Bueno, sí, me cortaste dedo, pero. Hostia, tampoco pasa nada. Para todos, ¿no? Claro, sí. Vale, vale, vale. Pero bien, bien. Me ha hecho un contrato indefinido. Y no hemos hablado con el sindicato y van a cobrar. Es por fin de obra. 3.500 euros al mes. Cada uno. Y poco me parece. Dos pagas extras y una productividad por cada patata extra van a cobrar 50 euros. Pues ya. ¿Vale? O sea que yo. Uy, me la has subido, antes eran 30, sí, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Y cesta de Navidad. Ole. Una cesta de Navidad en la que vamos a incluir unos huevos de gallina ártica. Grande Cobian decía que la alimentación es la mejor medicina del cuerpo. Y aquí lo tenéis el ejemplo. Pisto manchego con huevecito y ensalada. Para mi amigo Pablo, una ensalada y un tomate picado, un picadillo de tomate. Bueno, a ver, yo creo que hemos venido aquí por algo, ¿no? A este viejecito para cazar algo y ver algo.
Entonces vamos al norte de las islas. Vamos a coger los coches. El cielo parece que está despejado y con alta probabilidad de ver auroras boreales. Sí. ¿Vale? Ok. O sea que, pero ya os aviso que puede que las veamos, puede que no. Esto ya va a ser a la aventura total. ¿Vale? Pues todo puede pasar a partir de ahora. Cuidado. Vale, pues íbamos tan tranquilamente a seguir disfrutando de las auroras y de repente vimos que la cosa iba para mal y la furgoneta se encalló en la nieve. Qué cagada, chaval. Es que de repente te he visto y digo, no, ¿eh? No, porque me he rayado, que flipas. Porque pensaba que era... me he rayado. Mierda. Voy a quitarte nieve de atrás y somos capaces de sacarlo. De sacarlo. Es la entrega al grupo, nada más que tenemos que ver el día que nos quedamos, fue un momento difícil, nos quedamos en la nieve atrapados y fue la persona que más luchó por sacar aquella situación adelante. Chapo, yo me quito el sombrero delante de Oliver. Además, yo creo que todos coincidimos en que tiene un sentido del humor tremendo. Oliver es la bondad, o sea, Oliver es amor. O sea, Oliver está dispuesto para todo, está dispuesto para todo el mundo. O sea, yo creo que el protagonista del viaje, yo más que Truji, que puede ser lo que más se ve, el protagonista de este viaje es Oliver. Yo creo que es la persona del viaje y para mí es amor y es top one. Conseguimos sacarlo bastante trozo, pero no fuimos capaces hasta que un buen hombre tuvo a bien echarnos una soga y sacarnos del atolladero. La verdad que menos mal que pasó un hombre y después de 2 horas, claro, y nos sacó de allí. Pero bueno, fue una noche muy intensa. Muy intensa. Sí. Y para no olvidar. Para no olvidar las comas. Y ahora nos marchamos al pueblo con el nombre más corto del mundo, que es A, pero se pronuncia O, fíjate. Así que nada, vamos a ver qué tal y bueno, de camino también hay un par de pueblecitos y hoy toca excursión. Bueno, hemos hecho aquí una paradita técnica porque, por favor, bueno, están aquí todos los chicos y mirad qué pasada. O sea, acaba de amanecer, son casi las 10 de la mañana y esto es increíble. De verdad. O sea, vamos a tener toda la mañana un atardecer continuo porque el sol no va a subir más de ahí. Y luego cuando nos metamos en las montañas, pues volverá toda la luz crepuscular. Estamos en el último pueblo de todas las islas Lofoten. Y vamos a ver qué nos encontramos. Nieve seguro. Hombre. Y bueno, y frío también, así que. ¿Estáis preparados? Sí, sí. Porque eso no atraviesa la cámara, el frío, ¿eh? No, la verdad que no. Pero mira. Esto sí lo atraviesa. Qué plano más bonito, claro. Tenéis ahí, ¿eh? Parece que os ibais a besar y todo. Hombre. Vamos a darnos un beso siempre. De vapor, ¿no? De vapor, un beso de vapor. Qué romántico. Vámonos. ¡Ah!
ha sido el tercero del grupo junto con María, digamos, nos juntamos los tres desde el principio, nos hemos llevado súper bien y aunque al principio pensaba que iba a ser bastante tímido por el vídeo de presentación y todo, luego ha resultado ser un amor de persona, me he reído un montón, así que yo espero tenerlo para mucho tiempo. Pues Leire, pues me ha parecido una persona que de primer momento nos entendimos muy bien, conectamos muy rápido y de aquí también me llevo una gran amiga, la verdad. Y María, pues igual y yo qué sé, es que los tres hemos conectado mucho, nos reímos muy bien, o sea, nos conectamos muy bien los tres y nos reímos mucho los tres, es que no sé qué decirte. Muy a gusto entre Leire, él y yo, Mocha y tal, pero porque nos entendemos muchísimo en ese mismo aspecto, nos reímos. Bueno, tenemos aquí a la familia comiendo y luego nos hemos venido aquí, los que hemos terminado de comer, Oli, mirad qué vistas, y está nevando fuera. Esta canción es gracias a María, porque gracias a ella hemos conseguido esta guitarra, que le ha preguntado majestuosamente a la propietaria del bar para que nos la ceda y se la vamos todos a dedicar a Sergio, que es el espíritu de este equipo, Sergio, que es el que nos ha traído hasta aquí. Sin él yo creo que ninguno de nosotros estaríamos en este rinconcito del mundo. Así que yo creo que se merece mínimo una canción, ¿no, chicos? Vamos a cantarle algo aquí a nuestro amigo. Donde va y con Pablo se lo monta, filmando un documental. Todos juntos, Sergio es una pluma al viento, lo encontrarás. Siempre azota lento y míralo, disfrutando de los fotos, nos irá esperando que todos floten. Pues ya está, familia, ya lo hemos conseguido. Saludad. Hemos llegado al muro. Ya está, ahora pues vemos que está bien, que está fortificado, que ningún caminante blanco va a poder llegar hasta aquí. Así que estáis todos a salvo, no os preocupéis. Y si llega, pues nada, pues ya sacaremos las espadas y bueno, no sé. Te las iba a coger, la voy a poner por allí. Bueno, pues como podéis ver, hoy toca noche de relax en cabañita, calentitos, a recuperar fuerza. Y hemos montado aquí una especie de home cinema. Estáis aquí mirando la nada ahora mismo. No, así. Estamos apretados. Así como un poco... Es que alguien ha robado el cable. Ya, es verdad. Porque mañana toca día guapo. A mí está la ropa ahí. De kayak. El neopreno, dice. El neopreno. Qué bien. O de submarinismo. Pues nada. Sería mazo guapo que sea submarinismo, ¿eh? No, creo. No. Igual ya pues no yo de neopreno ya llevo las térmicas. Madre mía, lo que me gusta ponerme. En la página web
ponía, haremos una ruta de kayak y tal. Y yo estaba un poco acojonada porque me metí en YouTube y vi un vídeo y entonces salían las orcas y tal. Y yo, madre mía, ¿dónde nos lleva? Que va a salir una orca y nos va a tirar del kayak. Y bueno, y luego pues Sergio ahí diciéndonos, bueno, que no nos decía qué íbamos a hacer y tal. Y luego como puso una story, elegir por parejas para la siguiente experiencia. Y esto es el kayak seguro. Bueno, damas y caballeros, chicos y chicas, la actividad de hoy ya no la hemos decidido nosotros las parejas, porque ya sabéis que en Instagram hemos puesto que nos elijan quién va a ir con quién en la actividad, ahora os lo informaré. Pero bueno, aquí está Carlos, que nos va a explicar lo que vamos a hacer hoy concretamente. Y bueno, es... Para hoy tenemos kayak. ¿Ok? ¿Cómo la ven? ¿Cómo? Hoy que ha salido el sol. Es buen día para salir en kayak hoy. Bueno, yo voy a decir las parejas que han salido en Instagram, quién va a ir con quién en el kayak. Y de momento, Patricia y Tere van a ir juntas. ¿Vale? Oliver, tú y yo vamos juntos. Juanma y Truji, tú con Pablo y vosotras dos juntas. Pues nos tienen que salvar, que somos los que conducimos. Sí, 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 sí. Bueno, familia, ya estamos aquí preparados. ¡Saludad! Con Instagram, tío. ¿Qué te parece esto? Esto es alucinante. Yo creo que más que esto es imposible. ¡Mira! ¿Qué ha pasado, Oliver, tío? Chicos, más alucinante que esto, no vais a encontrar nunca una experiencia tan extrema. Sergio nos está metiendo en el fin del mundo con las experiencias más extremas. Venid para acá a verlo. Qué exagerado es. Si es kayak. No podemos sacar mucho la GoPro porque esto es un vehículo muy inestable. ¿Qué pasa, Oliver? Hola. ¿Ves? No voy a mover mucho el brazo, pero habéis visto qué maravilla de paisaje. O sea, esto es, desde luego, otro mundo. Los chicos están por allí, vamos a alcanzarlos, que nos hemos quedado un poco retrasados, y grabaremos lo que podamos, ya os digo. O sea, esto es un poco complicado. No nos veremos, es una aventura. Sí, no nos hemos traído el equipo necesario para grabar. ¿Café? No. Ya está, familia, ya lo hemos conseguido. Oh, madre mía, ahora nos hemos ganado un buen cafetito caliente. Los chicos están reventados, pero bueno, están sanos y salvos. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Chocolatito a calentarnos. ¿Paseo por un paseo en barquita? Venga, brindis. ¡Salud, chicos! ¡Salud! Esa familia ahí. Lo del kayak, fue súper guay. O sea, yo nunca había montado en kayak, me encantó la experiencia, pero luego era aparte cuando estaba... Yo estaba súper en mi control, en plan, venga, que tengo que ver cómo hago esto, pero de repente ahí fue súper emocionante porque de repente digo, ¡buah, estoy aquí, entre los fiordos, viendo el sol! De repente para y dice, voy a descansar, y miro hacia arriba y digo, ¡buah! O sea, eso fue brutal, brutal. O sea, el sol, la nieve, y tú ahí en medio flotando, o sea, era en plan increíble.
las gracias por haberos apuntado a esta aventura. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien y se ha posicionado probablemente en el top 3 de las mejores aventuras de Persiguiendo el Viento. O sea que eso se merece un aplauso. Hemos estado cual vikingos sufriendo esta experiencia porque hemos recorrido fiordos navegando en nuestros kayaks. No eran barcas vikingas, pero eran kayaks. Hemos sufrido el frío polar, hemos metido la mano en el hielo, nos hemos caído como Obama hoy, que el pobre ha tenido lesiones de guerra. Bueno, hemos tenido pelea vikinga con otros clanes, podríamos decirlo así. Y por supuesto, hemos invadido estas tierras, ¿no? Y hemos disfrutado del mejor regalo, ¿no? que ellos tenían, que eran las luces del norte, las famosas auroras boreales, que yo creo que ese momento para todos, al menos para mí, pero yo sé que para muchos de vosotros sí, fue muy top. Fue mágico. Desde el momento que llegamos avanzando por el camino, colándonos por la valla, bajando por la nieve, bajando a la playa, colocar las cámaras, ver a la gente flipando con una simple humo que había allí y luego la explosión que hubo de colores, de movimiento, de la gente emocionada, realmente emocionada. ¿Qué es lo que sientes ahora mismo, Teresa? Buah, muchísima emoción, tengo los pelos de punta y no por el frío, ¿eh? Tenía muchas ganas de verlas y es que las hemos pillado en su máximo apogeo hoy. Sitio despejado, con las estrellas, las montañas, la playita, todo bien. Espectacular, nunca he visto algo que me haya hecho saltar las lágrimas en una playa y de noche. Me he emocionado y he pensado que esto era lo último que iba a haber en mi vida. Era el plato estrella y sinceramente esa noche en la playa, bajo un cielo totalmente estrellado, rodeado de unas montañas preciosas, y viendo cómo danzaban las auroras boreales en nuestras cabezas y la compañía que teníamos, esa armonía, ese silencio, solamente escuchar las olas, cómo estrellaban contra las rocas y ese cielo, eso para mí se me ha quedado ya en las retinas para toda mi vida. Ese fue mi momento. Yo creo que, bien, vale, los vikingos molaban mucho, estaba todo muy bien, pero yo creo que ser perseguidores del viento mola más, ¿no? Pero poco más. Así que yo creo que os lo habéis ganado. Igual es otro sorteo. ¿Y cómo sabéis que no ponéis nombre? De plata, tía. Qué chulo. Vamos a ver. Qué bonito. Si recomendarías perseguir el viento, pues la verdad es que sí. No, no lo voy a negar, pero creo que ha sido el mejor viaje que he tenido en mi vida. Perseguir el viento, para mí, ha significado un antes y un después a la hora de viajar. Una filosofía que si entras en ella, ya es muy difícil que pueda salir. Para empezar, Sergio es una persona que se le da bien conectar gente. Te llevas una familia. No te estás llevando a un amigo de por aquí o un conocido de por allá. Dejarse un poco llevar, no saber lo que va a pasar mañana ni lo que vamos a hacer. Seguro que te tocan compañeros geniales, como a todos, y acabarás haciendo una gran familia. Por ti, Sergio. Es agua, tampoco. Lo vamos a poner aquí. ¡Sergio! Hola, Teresa del futuro. Ahora mismo estamos todos sentados aquí con las postales. Esto es para que recuerdes en los momentos de bajón que este fue el viaje de tu vida. Hola, mi yo del futuro. Quería darte las gracias por hacer este sueño realidad. Haber viajado al sitio más remoto de Noruega con personas que no conocías. Querida Patricia del futuro, espero que dentro de unas semanas sigas manteniendo el recuerdo y la sonrisa intacta al recordar este viaje. Los viajes se viven tres veces, al soñarlos, al vivirlos y al recordarlos. Hola Antonio, cuando leas estas palabras ya todo habrá pasado, pero aquí ahora se respira algo salvaje, virgen, algo tan grande y remoto que solo se siente viniendo. Además, te llevaste una gran familia perseguidora del viento con la que se podrá contar en el futuro. No te arrepientas nunca de nada. Con cariño, Teresa del pasado. Sé que en las próximas semanas
Seguramente estés de bajón, así que piensa en las auroras y en la buena gente que has conocido en este viaje. Y piensa que siempre sale el sol, hasta en el polo ártico.